cuantificar. Evaluar. Controlar. Medir. El impacto y los resultados de la gestión de una empresa como esa solo se llegan a dimensionar cuando estas herramientas muestran en números y muchos más datos la forma como la calidad de vida de las comunidades realmente se transforma. Hoy, en Esa es mi Gente, recordaremos aquellos programas que mostraron la gestión social que ESA realizó en 2013. Programas que llegan a cada usuario de su área de influencia y cuyos resultados sirven para apalancar nuevos proyectos de una empresa prestadora de servicios públicos, pero ante todo una empresa generadora de valor compartido y bienestar social. Hoy, recordaremos las historias y las sonrisas de las personas que fueron beneficiadas en cada uno de los proyectos realizados y que muestran el compromiso que ESA adquirió con la comunidad de su zona de influencia. El informe de sostenibilidad presentado a la Asamblea General de Accionistas el pasado 21 de marzo, que es el tercero que hacemos con este concepto. Ya no hablamos de informe de gestión, sino de sostenibilidad, porque hay un compromiso indeclinable con los grupos de interés y especialmente con las nuevas generaciones. Dio unos resultados positivos. Realmente podemos con tranquilidad decir que se han cumplido las metas y que los accionistas han tenido un rendimiento adecuado. No solamente los accionistas, sino los demás grupos de interés, como veremos más adelante. Buena Energía para Todos fue uno de los proyectos que se destacó en el informe de sostenibilidad de ESA, ya que fue el encargado de llegar a las comunidades de la zona de influencia de ESA que no contaban con el servicio de energía eléctrica. Bueno, el proyecto Buena Energía para Todos es el proyecto de reducción y control de pérdidas de energía en ESA. Y tiene como objetivo normalizar a todos aquellos usuarios que por alguna circunstancia pues están haciendo un uso de la energía, ya sea no autorizado o que sus equipos, sus medidores o sus acometidas presentan alguna anomalía. Entonces nosotros llegamos a corregir estas medidas para poder tener un valor real de la energía que se consume. El proyecto Buena Energía para Todos se define en su propio nombre. Es incluyente y sus características van más allá del suministro de energía. Este proyecto se nutre de los sueños de los usuarios ESA, como los comerciantes de las plazas de mercado de Barranca Bermeja. Marina Rodríguez es usuaria ESA, beneficiaria de Buena Energía para Todos y una de las primeras comerciantes que llegó a la plaza de mercado satélite del puerto petrolero. Somos expendedores de carne en la plaza desde el año 88. Expendiendo carne hace 40 años que estamos en eso. En la plaza de mercado iniciamos a trabajar por iniciativa de un señor que en paz descanse, don Alipio Ortiz. Nos insinuó que nos viniéramos para la plaza, nos facilitó el puesto, nos vinimos a trabajar ahí. La señora Marina Rodríguez de Durán es una de las arrendatarias más antiguas desde la que inició aquí. Ella tiene unos puestos de venta de carne y le ha sido de las personas que le dicen el fuerte aquí en los tiempos difíciles, en todo, y es una señora muy responsable y la verdad es de las más antiguas. En 2013, el proyecto Buena Energía para Todos realizó 2010 reuniones de información y socialización a los usuarios que serían beneficiados en su área de influencia.
¿Qué encontramos ahí? Encontramos un sector donde los locales estaban prácticamente, en su mayoría, estaban en servicio directo con conexiones artesanales, las cuales generaban riesgo hacia la plaza. Encontramos a los alrededores líneas abiertas y a través de ellas conexiones fraudulentas que llegaban a cada uno de los locales. Estamos hablando que en general encontramos una plaza que estaba pagando un 50% la energía y el otro 50% no había pago sobre la energía. Pues nos beneficia bastante porque ya no corremos el riesgo de que la nevera o los electrodomésticos que tenemos ahí se nos vayan a quemar. ¿Por qué? Porque ya no hay ese sub y baja que había de luz, ni tampoco es a cada rato que se iba, estábamos sin luz. Ahora, gracias a Dios, sabemos que vamos a pagar lo que gastamos, lo que consumimos. Entonces estamos contentos por eso. Bueno, el proyecto nos benefició por el cambio de redes. Nos dieron un mejor servicio, la continuidad de la energía que no se nos va, no nos falla. Y así tenemos un mejor servicio nosotros también para la clientela, tenemos más preservados nuestros productos. El tema de recuperación de pérdidas es algo que hay que destacar, porque bajamos el indicador de pérdidas del 1382 al 1209. Ustedes dirán, ¿por qué bajar las pérdidas es bueno para la sociedad? Por muchos aspectos. Además, el sentimiento social de la legalidad es algo que hay que promulgar en la región. La ilegalidad y la informalidad no son un derecho. Y parte de la responsabilidad social es que todos cumplamos con nuestros compromisos. En el informe de sostenibilidad, ESA reportó el incremento del 5% de usuarios con respecto a 2012. La regulación tiene origen en los grandes beneficios de la legalización y normalización del proyecto Buena Energía para Todos. Al regreso en ESA es mi gente, recordaremos por qué ESA es una empresa que soporta fácilmente sus resultados a través de la cotidianidad de sus usuarios. Haber perdido el acceso al servicio de energía o habitar en los lugares más alejados de la región no ha sido excusa para contar con la electricidad y los beneficios sociales de los proyectos ESA. En el Encuentro de Servicios Públicos Domiciliarios, las autoridades de las provincias Guarentina y Comunera expresaron su satisfacción por el servicio que ESA presta a sus municipios. A través de la electrificadora, ¿qué estamos haciendo? A la toca, en los últimos 10 años se ha vuelto un 70-80% cafetero. Entonces, a través de la electrificadora estamos llegando a cada residencia, a cada finca, para colocarles luz trifásica. Eso permite de que ellos pongan sus hilos para el secado, de que se promueva también la FAMI o las microempresas en este sector de la economía, lo mismo con las 9-10 panaderías. ESA es una empresa comprometida con la construcción de territorios sostenibles y competitivos, por eso apoya el fortalecimiento de la economía y la cultura en los 92 municipios de su área de influencia. De esta manera, quiero, como alcalde municipal de Barichara, agradecer a la empresa, a la electrificadora de Santander EPM, por estar presente en nuestro municipio, por atender nuestras solicitudes, no solo de energía, sino de tipo cultural y patrimonial, y hacemos extensiva la invitación para que en lo que me resta de esta administración sigamos trabajando articulados de la mano con el doctor Carlos Alberto y con todo su equipo de trabajo. ESA, con su política de responsabilidad social y generación de valor compartido, ratificó que seguirá trabajando para mejorar el servicio de energía eléctrica que presta a sus usuarios. Siempre adelante con ESA. Toda la gestión realizada en ESA es apalancada por las ideas de los trabajadores, quienes planean y ejecutan las estrategias que aportan al bienestar de las comunidades de su zona de influencia.
proyecto tiene un objetivo. Apoyar la construcción de territorios competitivos y sostenibles en los 92 municipios a donde llega el servicio de ESA. Hoy, en ESA es mi gente, seguiremos recordando aquellas historias que reflejan el compromiso y el trabajo que ESA tiene con cada proyecto que implementa en las comunidades. Hay que decir que el compromiso del Grupo EPM está precisamente en que los territorios donde tenemos influencia, en todos los campos, pero voy a hablar del campo de energía eléctrica, que tenemos el área de distribución centro, donde está el norte de Santander, Santander, Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda, tengamos la tarifa más competitiva y el servicio de energía de la mayor calidad. El sistema de energía prepago le permite al usuario pagar por adelantado kilovatios hora y consumir hasta agotar la recarga. Ese sistema de energía llega a los asentamientos humanos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, energía prepago es la modalidad que surgió a partir del año 2009, con la cual ESA buscó llegar a esos segmentos, estratos más vulnerables, que son los estratos 1, 2 y 3, y darle una gran oportunidad a aquellos clientes que tenían deudas representativas con ESA, deudas mayores a 90 días. Al principio, el tema se pensó en enfocarlo directamente en morosidad en cartera, pero a medida que fue pasando el tiempo, el tema se encargó de diversificarse hacia otros horizontes, como son los clientes también que nacen con el proyecto Buena Energía para Todos. El programa de energía prepago se cierra con aproximadamente 2.700 clientes. Esta facturación prepago, pues por un lado, es una estrategia misma de financiar la cartera que hoy está en mora. A través de este sistema, los clientes van financiando mes a mes la cartera morosa que se tenga, y algunos clientes ya nacieron con el sistema de facturación prepago, es decir, esos clientes no van a tener el problema de cartera porque su consumo estará muy asociado a su forma de comprar los pines para recargarlos. Con el servicio de energía prepago ha llegado a diferentes lugares. Así lleva bienestar y apoya el progreso. Nápoles fue una de esas comunidades escogidas para hacer uso de esta tecnología. Allí conocimos el beneficio que le trajo a la comunidad y el buen uso que ésta da a la energía eléctrica. El servicio que teníamos antes, pues sí, era ilegal y... Y no era un buen servicio porque eso, cualquier cosa, la luz se bajaba, se subía, las cosas se dañaban. Y gracias, pues sí, la electrificadora, pues contamos que un buen servicio, servicio muy fácil, buena energía. No, la verdad no me he podido quejar, no he tenido ningún inconveniente. Muy buena, excelente. Proyecto súper excelente porque, primero que todo, aparte de ser prepago, pues a ver, nos estamos beneficiando de la postería, el cableado, muy importante porque fue muy bonito, es un solo, parece que si fuera sido un solo cable, entonces está súper excelente el proyecto. Logramos entrar al Magdalena Medio, que era, digamos, una de las comunidades que nos hacía falta para conquistar, para que aceptaran este sistema de facturación prepago, y lo logramos.
que están muy satisfechos. En general, todos los clientes del sistema de facturación prepago están satisfechos y cada vez hemos ido creciendo. ESA llega a los sectores rurales de los 92 municipios que hacen parte de su área de influencia para brindar el servicio de energía eléctrica con los más altos estándares de calidad. Las futuras generaciones no van a poder alimentarse ni de concreto, ni de centros comerciales en sí mismos, ni se van a poder alimentar de vías, sino de todo lo que produce el campo. Es fundamental fortalecer el campo. La falta de energía se sentía uno, pero por allá como entré una cueva. Porque no había luz, le tocaba a uno con lámparas, con espelmas. Eso era muy terrible. Tenemos 23 años de estar acá. Y todo ese tiempo lo llevamos esperando el proyecto de la luz. Y gracias a Dios, ahorita se logró y estamos felices de que tengamos la luz en la casa. El pensamiento mío es ya ahorita, gracias a la electrificadora. Y seguir aquí en la finca y meter animalitos y una picapasto. Y venirnos a vivir aquí en la finca seguido. Muchas gracias, les agradece, sí, bastante. El año pasado llegamos al 89% de cobertura en el rural. No, estamos todavía lejos. En el año 2009 estamos en el 83, ya vamos 89. Tenemos una meta en 3 años de llegar al 93. El proyecto de electrificación rural llegó a 4.619 viviendas rurales. De esta manera, ESA cumple con su política de responsabilidad social, aporta al progreso y mejora la calidad de vida de las personas que viven en nuestro campo. Al regreso, en ESA es mi gente, veremos por qué ESA es una empresa que se preocupa por el desarrollo y la educación de los jóvenes que se encuentran en las zonas rurales. Y que por lo tanto tienen las dificultades para acceder a la tecnología. El proyecto Buena Energía para Todos de ESA realizó una intervención en el Socorro a 10 transformadores que reportaban 60 megavatios en pérdidas. Y después de la intervención se han recuperado 50 de estos 60 megavatios. La idea de los trabajos ha sido remodelar las redes antiguas y obsoletas en algunos sitios por cables trenzados, instalando las cajas de derivación tipo lonchera. El proyecto Buena Energía para Todos realizó la intervención en algunos sectores importantes del Socorro, como la zona industrial, la plaza de mercado, el centro histórico, entre otros. La comunidad ha aceptado con muy buena disposición los trabajos realizados por parte de los técnicos de la electrificadora, ya que se les mejoró bastante la calidad del servicio de energía en cada una de las viviendas. Tenían instalaciones obsoletas, cables en mal estado, contadores también obsoletos, y se les enseñó bastante el ahorro de energía, el uso racional de la energía. En el Socorro se han beneficiado 934 usuarios con el programa Buena Energía para Todos, quienes reciben un servicio de energía eléctrica seguro, confiable y de calidad. ESA es una empresa comprometida con la construcción de territorios sostenibles y competitivos. Para ESA, parte del desarrollo de estos territorios tiene como base la educación que reciben los niños. Hoy, en ESA es mi gente, hablamos de la gestión, el apoyo y bienestar que ESA brinda a las comunidades con sus proyectos, estrategias y programas. Es un programa
programa a través del cual la empresa lleva computadores a las escuelas rurales con el fin de acercar a los más pequeños a las nuevas tecnologías de la información. Nosotros estamos convencidos de la importancia de compartir con la sociedad la creación de valor de la sociedad. ¿Y qué mejor que llegar a las clases menos favorecidas, bien sea con esa.edu, en las veredas en las que no hay electricidad, que como comentábamos hay un 11% de viviendas en el departamento, en el sector rural, que no tienen electricidad? ¿Qué mejor que llegar con electricidad a esas viviendas y adicionalmente en las escuelas apoyarlos con toda la tecnología para que tengan sus computadores y una formación de alta calidad? Esa.edu es un programa que se realiza en alianza con las 9 alcaldías en donde se desarrolla. Esa.edu mejora las condiciones de las aulas de informática de 2 escuelas rurales ubicadas en la zona de influencia de ESA. Instalamos una salita de informática con trabajo de la comunidad. Allá había el cajoncito donde la podíamos hacer, pero con trabajo de la comunidad le montamos una placa, unas rejas, unas puertas, junto con ayuda de los profesores. Pero vino el amigo dueño de lo ajeno, se los robaron y quedamos sin computadores. Los niños no alcanzaron a estrenarlos, a utilizarlos. Con el proyecto de la electrificadora de Santander, pues nos da muchas esperanzas y también mucha alegría de saber que ya podremos llevar los niños un poco más, acercarlos un poco más hacia lo que es la tecnología, la informática y la actualidad, que prácticamente un computador y el internet pues son una ventana abierta al mundo y una ventana al conocimiento. Y pues una vez tengamos los computadores, pues empezar a trabajar con los niños ya de lleno en la parte del manejo de los equipos y qué posibilidades tienen ellos por medio de esos equipos. Pues a la electrificadora de Santander muchísimas gracias, porque eso es un beneficio bastante grande para nuestra comunidad. Que los niños puedan tener la oportunidad de acceder a un computador, pues eso ya es progreso para nuestra comunidad y para ellos también. Y es un beneficio muy grande para nosotros como docentes en las clases, porque ya vamos a tener la herramienta esencial, que es el equipo, el cual se les va a facilitar a ellos y van a aprender mucho más. Si llegaran esos computadores para los niños sería un beneficio muy grande. Ellos hasta ahorita no han tocado un computador, y qué sería bonito que nos regalaran esos computadores. ESA, en su política de responsabilidad social empresarial y generación de valor compartido, desarrolla estrategias, proyectos y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios de su zona de influencia. Es importante presentar el informe de sostenibilidad porque realmente la manera transparente como las empresas están viendo o están demostrándole a sus grupos de interés, a la comunidad, al Estado, qué es lo que está haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y en estos momentos de años de este siglo en que estamos, es importante ver que el mundo está trabajando en la sostenibilidad. Continuaremos con todos estos programas. Adicionalmente, pues, la vinculación con los eventos culturales del departamento, con los eventos deportivos, y cada vez consolidando más la imagen de la empresa, no desde el punto de vista de vender un producto, sino desde el punto de vista de crecer en el sentido de pertenencia de los santandereanos por esta que es su empresa.
La gestión y apoyo al desarrollo de las comunidades rurales de su zona de influencia hacen a ESA una empresa socialmente responsable, que se compromete con la generación de valor compartido y lleva beneficio a sus clientes y usuarios. Pero el resultado positivo de la gestión de ESA no solo se mide en cifras. La verdadera utilidad de la empresa se refleja en las manifestaciones de afecto y alegría de quienes reciben o ven optimizado el servicio de energía eléctrica. En quienes se benefician con los programas y acciones que generan valor compartido. Y sobre todo, en quienes una mejora en la calidad de vida representa el inicio de proyectos de crecimiento. En el próximo capítulo de Esa es mi gente, nos desplazaremos al municipio de Los Santos. Allí seremos testigos de cómo la energía eléctrica trajo desarrollo a la comunidad rural de una de las zonas más hermosas del Oriente. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad.